I must be a criminal. Yo. Keep me talking minimal. Yo. Cause most of it's subliminal. Yo. And it'll put you in a critical. Yo. Used to be invisible. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Les habla Fernando Paloma en compañía del ex mediocampista y delantero también de la selección argentina de fútbol, Mario Alberto Kempes. Qué encuentro que veremos hoy. El equipo del FC Barcelona contra el Real Madrid. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. El árbitro que dice que la pelota se va por la banda será para los merengues. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Busquets. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. A continuación la formación de los visitantes. Courtois bajo palos. Varane trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Casemiro saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo. Y su principal amenaza vendrá de los dos hombres que estarán situados en el eje de ataque. Luka Jovic. Esto puede terminar en gol. Ter Stegen, fascinante. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. Interceptando el pase. Posibilidad de la contra, ojo. Qué gran jugada que acaba de abrir Sergio Busquets. Y ahí le pega la pelota. Qué manera de aprovechar la velocidad. Se descolgaron maravillosamente y terminaron esta jugada como merecía, con gol. Por eso lo habían dejado solo. Pelota en profundidad, la velocidad del jugador. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. Gran pase, puede ser. Griezmann. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí se va una. Ese es Griezmann. Balón interceptado, no ha completado la jugada. La historia de la cantera y todo aquello en el Barcelona no fue siempre de tal forma, porque era el club que compraba al mejor jugador del momento, hay que decirlo. Han cambiado muchísimo los tiempos y desde aquel entonces que se compraban los mejores jugadores a nutrirse de jugadores de la cantera, ha pasado mucho tiempo. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Juega el Barcelona cerca de la banda. Esa pelota es buena, cuidado. Tiempo y espacio para meter el balón. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí va la pelota en el área. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Ahí está, siga, siga, dijo el árbitro. La lleva el Principito. Hay falta, sí señor, y hay tiro libre para el Barça. Yo no creo que vaya el arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Le pegó Luisito. Ha sido un golazo, Mario. No le pegó a la pelota, la acarició. Sí, realmente un jugador que le pega muy bien a la pelota. No hace falta pegarle fuerte. Y por eso, acariciándola, así entró a la. ¿Y qué podemos decir, señores? El Barça es dueño y señor de la pelota. Y te digo, Fernando, que lo que estamos viendo en el campo de juego
es espectacular, ¿eh? Lleva el... ¡Qué lindo pelota metió Griezmann! ¡Bárbaro, Principito! ¡Este es un paradón de premio seguro! Toni Kroos. La pelota de Casemiro. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Y después de la entrada, la pelota lateral. Jordi Alba. Suárez la tiene. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Ese es Griezmann. Luis Suárez. Luisito Suárez para hacer de las suyas. ¡Esto entró! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Marcelo. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Otra pérdida de balón. No quiero ser demasiado pesimista, Marito, pero la última vez que vi un baile así tan grande como el que le están pegando en la primera parte fue en el baile del pueblo. La verdad que el Real Madrid no está haciendo un buen partido, están perdiendo y me parece que al entrenador no le gusta nada lo que ve. Ahí tiene la pelota y se pueden venir a la contra. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Controla muy bien Griezmann. ¿Penal? ¡Penal! El árbitro lo ha decretado, es penal. ¡Qué error tan grave por parte de la defensa! Encima que vienen perdiendo, le regalan un penal. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Voy a atajar! Ha sacado un penal que no era fácil. Habrá sido fortuna o intuición, lo cierto es que se ha quedado con la pelota. Cuando los compañeros se habían dado vuelta ya para sacar de la mitad de la cancha, se perdieron lo mejor del partido. ¡Qué atajadón! El Principito Griezmann a cobrar. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. La defensa está marcando tan bien que le tienen que pegar de muy lejos. Se apoya en la raya. Ese es Griezmann. Juega el Barcelona cerca de la banda. Ahí la tiene Jordi Alba. Ahí va la pelota en el área. Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido. Busquets. Antoine Griezmann. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Buena pelota. ¡Ay, respiro para este equipo porque tiene a Ter Stegen en sus filas! ¡Hay córner para el Madrid!
La mejor noticia que puede llegar para uno de estos equipos es que la primera parte se ha terminado, porque esto verdaderamente es un baile. 4-0 están. Entró al campo y se notaba desde el primer respiro que estaba on fire. Lo de Luisito Suárez ha sido formidable. Y este sí que la tiene clarita, ¿eh? Cada vez que agarra la pelota, encara y va derechito al arco, ¿eh? Se viene el complemento del partido y ahora tenemos esperanzas que entren dos equipos a la cancha, porque en el primer tiempo solo un equipo participó del partido. Griezmann. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Pase bastante peligroso. Una entrada sanguinaria, Marito. Cerca. ¡Gol! ¡Formidable la comba!